Hola, mi nombre es John Darío Mejía Rangel, soy actor egresado del Instituto Popular de Cultura y el día de hoy los invito a que nos quedemos en la casa, nos cuidemos y disfrutemos del arte con propuestas como la que van a ver el día de hoy. Voy a compartir con ustedes, espero que les guste. La Gobernación del Valle, a través de su Secretaría de Cultura Departamental, presentan La Cultura la Vivo en Casa. Esta vez presentando al boticario. Peste negra. Personas recluidas en su casa. Locura y desesperación. Día 145 de reclusión. Las ratas se apoderaron de la ciudad. Ya no se puede salir a comprar nada. No se puede salir a nada, 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 nada. Y temo que me esté volviendo loco. Si me quedo encerrado aquí, llegaré a la conclusión de que no estoy vivo. Pronto voy a morir de todos modos. Y tú también. Quiero pensar en eso. ¿Y sabes qué me imagino? Imagino que las ratas entran por mi casa, se apoderan de mí y se comen mis últimos alimentos. Como quisiera tener en este momento un banquete enorme. ¡Cuánta comida! No ponga los codos en la mesa y mastique lentamente, maldito cerdo. Tengo que me disculpe, su majestad. Levante más la mano que sostiene el tenedor, cerdo. Lo siento, Conde. Le ruego que me disculpe. No hable con la boca llena, criminal. Disculpe, su majestad. Por favor, no se enoje, conde. No, no me maten. No me coman. No quiero estar en su estómago. Me asustan sus intestinos. Me da asco transformarme en popó. Además, si me transformo en popó, seré mucho menos que ahora. Pero mucho más que usted. Que tenemos invitados en la casa. Un momento, por favor. Queremos invitarlos a que estén pendientes. Gracias a la Gobernación del Valle del Cauca y la Secretaría de Cultura Departamental, los invitamos a que no se pierdan los videos de La cultura la vivo en casa. Adiós.